Grupo Fórmula, Fórmula Rock y Banda Rockera Radio presentan el legendario programa desde la redacción. Escucha todos los géneros del rock mexicano. Pasado, presente y futuro. Conéctate a través de www.formularrock.com. Esto es Simplemente, Simplemente Rock. De frontera a frontera, de costa a costa, en cualquier rincón del planeta, Fórmula Rock llega hasta donde tú estás. Fórmula Rock transmite su señal desde Privada de Horacio, número 22, cuarto piso, en México, Distrito Federal. Fórmula Rock, dirección artística, Mario Córdoba, dirección general, Rafael Valderas, locutor, voz oficial, producción general y programación, Joaquín Juárez. Escúchanos a través de www.formularrock.com. Fórmula Rock es simplemente rock. Pandilla, nosotros felices trabajando una vez más por y para el rock mexicano y para ti. Estamos en Banda Rockera Radio desde la redacción. Escucha todos los géneros del rock mexicano, pasado, presente y futuro. Conducen su inseguro inservidor, el Rolly. Además está Héctor Vázquez y Jorge Rendón. También Vladimir Hernández y su control remoto desde el cielo del rock. Fórmula Rock, Fórmula Rock. Bellos recuerdos me quedarán. Bellos recuerdos me quedarán, bellos recuerdos me quedarán de tu amor, de ese amor. Fórmula Rock. Simplemente rock. Amigos, seguimos en desde la redacción de la Banda Rockera. Estamos en Banda Rockera Radio. Todos los géneros del rock mexicano aquí con nosotros. No te desconectes, sigue con Fórmula Rock. Los Wotan que van a estar este mes de noviembre, el 16, sábado. Así es, ahí los esperamos a todos ustedes desde la 1 de la tarde a las 8 de la noche en la Libélula Rock Station. Sí, ¿qué nos van a presentar, Julio, en estos 10 años ya de carrera rock and rollera? Ok, pues van a haber bastantes sorpresas. Tenemos grandes invitados, grandes amigos nuestros.
durante estos 10 años que hemos recorrido, muchas amistades, en especial dos bandas para nosotros, todas son muy queridas, pero dos bandas para nosotros en especial muy queridas porque han sido la escuela para nosotros, que ha sido Leprosy y Trans Metal. Gracias a ellos la alineación se conoció hace 12 años, nos conocimos, pero Gotham sale a la luz hace 10 años. De hecho, el vocalista es primo de otro vocalista, de Alberto Trash Pimentel, vocalista de Leprosy y en su época también vocalista de Trans Metal, ¿verdad? Así es, pues por ahí la historia brevemente, pues originalmente eran cuatro hermanos, dos Pimentel y dos de apellido Martín. Empezaron con nombres como era Línea Blanca, Psicodelia, y posteriormente le dan el nombre de Wotam. Es cuando yo los conozco en el año 2000, me invitan a participar y es como se integra la banda ya con cinco integrantes, en donde cuatro hermanos y un colado, ¿no? Cuatro hermanos y un colado. Fórmula Rock. Fórmula Rock. Simplemente Rock. Los Wotam. ¿Y van a cantar Revolución? No, es uno de los temas que no vamos a tocar de Revolución. Hay otros temas mucho mejores. En este tema de Revolución es muy grato porque tenemos la participación de Miguel Lagarto, de Garrobos, el cual es gran amigo de nosotros desde hace muchos años y se animó a participar con nosotros en esta gran canción. Bueno, nosotros sí la vamos a poner porque son 10 años de los Wotam y sí queremos escuchar Revolución con los Wotam. Vamos a escucharlas. Vamos con ello. Fórmula Rock. Fórmula Rock. Desconectes, sigue con Fórmula Rock. Bien, muchachos, pues continuamos aquí en Desde la Redacción, en Banda Rockera Radio. Y bien, ¿qué nos falta por decir de estos 10 años, Julio? Bueno, pues esperamos a toda la gente que participen, que celebren con nosotros, porque gracias a toda la raza que nos ha apoyado, pues Wotam sigue en pie de guerra, en pie de lucha, y pues gracias a ustedes nos debemos. Entonces, lo único que queremos es que sean parte de la historia, parte de que han sido de nosotros, y adelante. Cuatro boletos para Alberto Menéndez, por supuesto que sí. Dite, regala otros dos boletos. Yo le regalo otros dos. Fíjate, ¿no? ¿Te vas a llevar seis? Ya, llévate a toda la pandilla. Seis boletos para ti. Seis boletos, listo, Rolly. Pues muchas gracias, Wotam y Rolly. Bien, todo. A ti, muchísimas gracias. Gracias por escucharnos, corre la voz. Gracias. Gracias. Bien, ¿qué nos pueden decir, muchachos, del nuevo disco? Hay nuevo disco, ¿qué van a...? Sí, va a haber un nuevo disco, ya estamos preparando. También vamos a hacer una gran presentación, yo creo que... Ya hay muchos medios que también que nos están apoyando en el aspecto de que va a haber muchos patrocinadores y el evento va a quedar, yo creo que bastante bien. Va a estar muy bueno este el 16 de noviembre y vamos a hacer una preparación, yo creo que más todavía con mejor audio y mejores cosas para la presentación del disco. Incluimos tu canción que... Ah, nuestra canción, Viajera Nocturna. Viajera, ya. Que mi chava y yo escribimos. Música. No, pues qué bueno. Algo que quieras decir, brother.
Pues nada más que esperamos que toda la banda esté apoyando bien a Wotam en los próximos eventos. Como dijo Víctor, para toda la banda que quiera conseguir los discos, material de nosotros, búsquenos en la liga de Wotam Oficial. Ahí están los links para cada uno y en contacto para que les hagamos llegar cada disco. Y como decimos todos, nos vemos en el infierno, échenle ganas con Wotam. Todo para arriba, hermanos. Felicidades. Salve. Por esos 10 años por los Wotam. Esto es Simplemente Rock. Bien, y seguimos fondeándonos con Rodrigo González, el profeta del nopal, vía Rod Levario, que bueno, este disco va a salir por ahí por diciembre, está a punto de salir, es un proyecto que Rod nos trajo y bueno, estuvimos todo el programa fondeándonos con ello. Me tocó ver un velorio muy emotivo, el de Vicente del Rock el año pasado, fue Lira and Roll, Toño Lira fue a cantarle unas rolas ahí. De hecho, lo subimos un tiempo en bandarroquera.com, televisión por internet. Un velorio muy emotivo, así, con todos los rockeros cantándole. ¿Los Wotam no han hecho algo así, muchachos? No. Todavía no. Está muy, muy, muy así, pero no sé cómo decirlo, pero para mí fue muy emotivo. De por sí, no nos bajan de satánicos y todo el estilo. Hacemos esto y ahora sí nos crucifican aquí. No aquí, pero allá. Pero la bandita sí la recordamos y se los recordamos de que la muerte la llevamos presente con la rolita de Amén. Claro, el nuevo disco, el nuevo material de Wotam se llamará Código Demonio. Por ahí nos identificamos, mucha gente nos identifica del otro lado. Señor, ten piedad de nosotros. ¿Qué pasó? Recordando un poco sobre el rollo emotivo, también el velorio de Rita Guerrero hace ya casi 3 años también fue así de muy emotivo. Muy emotivo. Ahí del claustro, sí. De Sor Juana, exactamente. Sí, te tocó ir a ti, ¿verdad, sí, Jorge? Llegó un buen de banda y músicos, me acuerdo. Sí, bueno, no sé, pero a mí me gustaría, la verdad, que el día que yo muriese, hubiese mucho rock and roll. Ahí estaremos, Rolio. Ahí estaremos, Rolio. Pero no lo sé. Falta mucho. Haciendo slam, aunque tiremos la caja. Sí, ¿no? Tal vez lleguemos en la boda, ¿por qué no en el funeral? Sí, ¿verdad? No, pues. No, Rolio. Si ellos estuvieron en mi boda, así como fue mi boda, quisiera que fuera un funeral. De hecho, mi chavo y yo íbamos a morir un día antes de nuestra boda. Nos iba a atropellar un tren que iba pasando. Ay, y nos pusimos a platicar, dijimos, tal vez nos iban a velar en la boda todos, ¿no? Y bueno, gracias a Dios, ¿no? Porque quiero ver el nuevo disco de los Wotam. Y estar aquí el próximo lunes los esperamos, muchachos. El director artístico Mario Córdoba, el director general Rafael Valderas, la producción de Joaquín Juárez, yo soy Rolly, estuvo Héctor y el George, además de Guillermo Márquez en operación. Y bien, estuvieron con nosotros los Wotam. Yeah. Y también los Sherman Rock estuvieron de alguna manera o van a estar de alguna manera con nosotros. Algo les pasó a los chicos y vamos a darles la última oportunidad. Bueno, la última oportunidad en sus canciones, ¿verdad? Y esta es la última oportunidad. Muchachos, muchas gracias por todos. Nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes. Gracias a todos. ¡Saludos! Sin parar, busco un amigo en quien confiar. Tantos fracasos yo viví, y ahora quiero irme de aquí. Con las drogas yo tropecé, y del alcohol me enamoré también. Ya no lo puedo remediar, pero lo pienso ya dejar. Tan solo te pido que me brindes la última oportunidad. Si me la das, yo te lo aseguro que no la voy a desperdiciar. Si tú quieres mañana, te juro que iré a curar. Música.
De frontera a frontera, de costa a costa, en cualquier rincón del planeta, Fórmula Rock llega hasta donde tú estás. Fórmula Rock transmite su señal desde Privada de Horacio, número 22, cuarto piso, en México, Distrito Federal. Fórmula Rock, dirección artística, Mario Córdoba. Dirección general, Rafael Valderas. Locutor, voz oficial, producción general y programación, Joaquín Juárez. Escúchanos a través de www.formularock.com. Fórmula Rock es simplemente rock.